así como está metido, abrimos la palabra brevemente en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Leo la palabra y se pueden sentar, voy a tratar de tomar unos 20, 25 minutos. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y lo dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no deseches la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Señor, esa es tu palabra, la ponemos en tus manos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y gracias. Pueden sentarse, Juan. Dios los bendiga en esta hermosa tarde. Me gozo de poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Dios bendiga a los dos equipos que han jugado hoy. Vengo aquí a hablarles de un Dios grande, poderoso, que puede cambiar sus vidas, su futuro, su destino, su eternidad. No vengo a entretener a nadie, ni tampoco a ser entretenido por nadie. Quiero hablarles de cosas maravillosas y preciosas que están aquí en la palabra de Dios y especialmente en el libro de Proverbios. Si algo quiero hacer en tu vida en esta tarde es abrir tu mente para que te pongas a leer este libro. Un libro hermoso, son 31 capítulos, se lo escribe Salomón. Dice la palabra de Dios que entre todos los hombres del mundo no hubo otro como Salomón. Era un hombre, era un joven que se le daba una responsabilidad de llegar a un reino y él le pide a Dios, ¿sabes qué? Dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Y dice la palabra de Dios que Dios se agrada de lo que pide Salomón y le dice, porque no pediste la muerte de tus enemigos, te voy a dar la muerte de tus enemigos. Y porque no pediste riquezas y honras, te voy a dar riqueza y honra. Y por cuanto pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría que ningún hombre antes de ti ni después de ti ha tenido. Y le da una grande sabiduría y Salomón se dispone a escribir este libro, un libro con 31 capítulos, algo sencillo, 31 capítulos. Te insto, te aconsejo que lo leas, que agarres, lo agarres, lo empieces a leer, que no lo leas para terminarlo, que lo leas para entenderlo y te aseguro que esto cambiará tu vida. Yo se lo he leído a mis hijos por casi cerca de 20 años. Y ha tenido muy buenos resultados en su vida. Y la palabra habla de la sabiduría, ¿verdad? Hay todo tipo de sabiduría. Hay sabiduría humana, hay sabiduría callejera. Hay gente que sabe cómo sobrevivir en la calle. Yo tengo un carnal que un día me quiso enseñar esa sabiduría y me decía, si alguien te saca un fierro, pues te quitas la camiseta y agarras tierra y te le haces en los ojos y te le lanzas. Si te lanzan un carro encima, te esperas hasta que te estás acercándolo, saltas para arriba y lo ya botas, ¿verdad? Me enseñaba cosas así. Me enseñaba las cosas del respeto del barrio. En las prisiones hay sabiduría. En las prisiones tú no ves a una persona a los ojos por mucho tiempo porque es señal de agresión. O sea, ves y luego te volteas, pero no te le quedas viendo a alguien a los ojos por mucho tiempo porque es señal de agresión. En las prisiones tú no sales corriendo a donde está otro amigo porque no sabes. La persona a quien tú vas corriendo cree que vas a venir a matarlo, puede sacar un fierro y te puede matar. En las prisiones no te acercas con un oficial sin llevar un testigo, para que no digan que, bueno, pues es que este vato se metió acá para ir a hablar de lo que está pasando dentro de la prisión. Hay diferentes tipos de sabiduría. Hay sabiduría humana, sabiduría intelectual, ¿verdad? En la historia de Estados Unidos, gente que habló. Por ejemplo, un hombre dijo, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Que fue uno de los presidentes, Kennedy. Otro presidente dijo, no matter how long it might take us, the American people and their righteous might to overcome this primitive invasion, we shall be the outcome of direct victory. Que fue Roosevelt cuando nos pegaron aquí en Pearl Harbor. Otro hombre de la historia mexicana dijo, es mejor morir de pie que vivir toda la vida de rodillas, ¿verdad? Entonces hay gente, hay sabiduría humana, hay sabiduría de lenguaje corporal. Por ejemplo, si yo estoy hablando contigo y me paro así de lado y tengo mis manos en medio de mi pecho y mi ombligo, estoy en un fighting stance, estoy listo para pelearme. Y si estás parado así, pues no estás listo para pararte. Cuando la ley te para, se para así, está listo para pelearse. Cuando estás hablando con alguien y está viendo el reloj mucho tiempo, ya se hartaron de lo que estás diciendo. Cuando una persona empieza a hacer esto, o esto, se está preparando para un pleito, para un combate. Cuando una persona está así, no quiere problemas, y tampoco así quiere problemas, ni tampoco así quiere problemas. El lenguaje corporal. Pero la palabra habla de una sabiduría mucho más alta que toda esa sabiduría, la sabiduría del temor de Dios. Y empieza a decir, el principio de toda sabiduría es el temor de Dios, es temerle a Dios, es conocer y entender que existe un Dios, es saber y entender que tu vida está prestada, que le vas a dar cuenta a Dios por tu vida, es saber y entender que hay un libro de instrucción para cómo vivir tu vida. Hay gente que se cree ser exento de esto, y ¿sabes qué? Es que
La vida no viene con un libro de instrucciones, claro que sí. Se llama la Santa Palabra de Dios. Este es el libro de instrucciones para tu vida, para enseñarte cómo vivir. Y hay gente que desprecia la sabiduría, y la palabra habla de la sabiduría en todo tipo. Este libro habla de tanta cosa hermosa. Habla de que te alejes del vicio, que no seas un joven dado al vicio, que no seas un hombre dado al vicio, que te apartes de todo vicio. Apártate del alcohol, de la droga, de las pastillas, de la marihuana, de las drogas que andan allá afuera. Apártate del vicio, porque el vicio te hace daño. El vicio te impide que juzgues correctamente. Yo trabajé en un sitio, en un lugar de una cárcel, y me acuerdo ver jóvenes ahí que llegaban porque andaban tomando, y mientras que andaban tomando, el alcohol impidió su juicio de qué tan lejos tenía un carro, y chocaron y mataron a una familia de cuatro o de dos, o hacer cosas terribles, destruir tu vida solamente por un vicio. Apártate del vicio, apártate de la droga, apártate del alcohol. La Biblia dice, no veas el vino cuando rojea. Yo sé que ahorita es algo que te tienta, que te llama la atención, pero la Biblia dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién serán los ojos amoretoneados? Dice, para aquel que ve el vino cuando rojea. Dice, entra suave, pero después muerde como una serpiente y te hace daño, te daña tu vida, te daña tu juicio, ¿verdad? Dice que te apartes de las drogas, dice que honres a tus padres. La palabra te indica, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es entender que existe un Dios que te está viendo, que no tienes que vivir bien por lo que dice tu mamá o tu papá o tu hermano, el pastor o la pastora, que porque existe un Dios que te está viendo y te va a llamar a cuentas. Y la palabra dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, le daremos cuenta a Dios por lo que hayamos hecho cuando estábamos en estos cuerpos. Dice la palabra de Dios que Dios no está viendo, está Dios ve el hombre y pesa los corazones y pesa las intenciones del corazón del hombre. Y yo te digo una cosa, el hombre que más te va a amar es tu padre, la mujer que más te va a amar es tu madre. Arrímate a ellos, acepta el consejo de ellos, no los deshonres, no los tengas en poco. No creas que porque ya creciste y estás grande y estás fuerte y tienes todo tu futuro por delante, que ellos no saben lo que están haciendo. Si alguien te va a dar un buen consejo, son tus padres. Si alguien va a estar contigo en lo bueno y en lo malo, van a ser tus padres. Nadie más, no hay compas, hay amigos, pero los verdaderos amigos, mira, se pueden contar en una mano los verdaderos amigos. Casi no hay amigos. La gente se rueda contra de ti, te roba, te quita, depende de cuánto sea el precio. Dice una canción por ahí que uno vale según lo que tiene. Hay pocos amigos, y la gente que va a estar contigo siempre va a ser tu familia, tu papá y tu mamá. Yo digo, yo tengo familiares, pero los que viven bajo mi casa y bajo mi techo, esa es mi familia. Entonces, honra a tu padre, gracias, hijo. Honra a tu padre, honra a tu madre, honra a Dios sobre todas las cosas. Respeta a Dios, honralo sobre todas las cosas. Cuida tu cuerpo, la palabra dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ten cuidado con lo que le metes, no le metas cualquier cosa, no le metas cualquier bebida, cualquier droga, cualquier algo que te impida, no le metas cosas así. Cuida tu cuerpo aún cuando andas allá afuera. Yo veo muchos jóvenes que son bien aventados. Yo tengo mis chavos también, están de tu edad, y de repente que no, que yo me brinco de este lado a este lado, me subo a un árbol y me brinco para abajo, se suben arriba de la casa de dos pisos que tenemos y brincan al trampolín. Oye, no, pues ten cuidado, cuida tu cuerpo, joven. De veras, nomás tienes un cuerpo, no lo quebres, no lo deseches, ten cuidado cómo tú vives. Cuida tu corazón, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. No veas cualquier imagen en el internet, no le hace que la gente, guasa, mira lo que está aquí, guasa lo que está en mi teléfono. No te metas a ver pornografía, cosas que jamás se te borren en tu mente. Cuida tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda lo que le metes a tu corazón. Porque de ahí emana la vida, tu corazón va a manejar quién eres tú en el Señor. Ten cuidado con lo que siembras. Si quieres respeto, respeta. Si quieres que te ayuden, ayuda. Si quieres que alguien te granjee, tú granjea. Lo que tú tengas es lo que tú vas a sembrar. Ten cuidado lo que sale de tu boca. No te pongas a hablar perversidades y cosas que no van. Ten cuidado con lo que sale de tu boca. Porque tu boca, lo que salga de tu boca es lo que contamina tu cuerpo. Ten cuidado con quién te juntes. Dicen por ahí, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Ten cuidado, cuenta tus amistades, con quién andas, con quién no andas. Cuida a tu gente, apártate del vicio, lo hablamos ya. Trabaja y edúcate. Yo le digo a mis hijos, tres cosas que son importantes en este orden, es Dios, tu familia y una educación. Dios, tu familia y una educación, edúcate. Sea alguien de...
de respeto, edúcate, ve y busca una escuela. No te pongas a pensar, no, pues a ver si voy al colegio. Tienes que ir al colegio. No, pues a ver si me preparo. No, te tienes que preparar. Y ahorita sin un colegio no puedes agarrar un buen trabajo. Tienes que estar pensando, bueno, ¿qué es lo que voy a estudiar? ¿Qué quieres ser? ¿Ingeniero? ¿Quieres ser doctor? ¿Quieres leyes? ¿Qué es lo que quieres estudiar? ¿Enfermería? Tienes que poner una meta en lo que tú vas a estudiar. Y trabaja. Sé una persona trabajadora. No seas un holgazán. No pierdas tu tiempo. Trabaja. Ahorita puedes, a la edad que tienes ahorita, puedes estar en la escuela y puedes tener un trabajo. Empieza a juntar para tu carro, para tu futuro, para una casa, para un terreno. Empieza a trabajar y sé una persona de bien. Este libro de Proverbios toca todos estos temas. Por ejemplo, dice, mira la hormiga, oh perezoso, que esa no tiene gobernante ni capitán, pero en el tiempo de la abundancia junta para poder tener que comer en el tiempo de la escasez. Y lo dice, un poco de descansar, un poco de dormitear, un poco de cruzar los brazos. Así vendrá tu enemigo la pobreza con un hombre armado y no tendrás con qué defenderte. La gente que, mi viejo siempre me decía, el hombre que anda en la calle, me dijo, no, 3 centavos, no vale nada. Usted siempre prepárese. ¿Y cómo va a traer centavos? Pues trabajando, trabaje, tenga su trabajo, siempre traiga centavos, ande bien, esté preparado para todas las cosas. No sea una persona que no está preparada, prepárese para el futuro, edúquese. Que nos dejen de ver como que los hispanos no traemos nada y que no somos nadie. Este país es nuestro, este territorio es nuestro. Este país, nosotros no somos los impostores, tus padres no fueron los impostores ni sus abuelos. Esos territorios le pertenecían a nuestra gente, a nuestros antepasados, a los indígenas. Esto es de nosotros, pero tenemos que educarnos para que lo podamos poseer bien. Edúcate, cuídate, cuida tu vida, cuida tus relaciones, cuida a la jovencita que quizás sea un día tu esposa, respétala. Aprende a respetar a la mujer, aprende a respetar a la jovencita, respeta a tu madre. Así como respetas a tu madre, un día quizás respetarás a tu esposa. Respeta a tu hermana. Así como tú tratas a tu hermana, un día tratarás también a tu esposa. Respeta a esa joven que camina a tu lado, respétala y ámala y quiérela como si fuera la hija de un rey, porque quizás sea cristiana y si es una hija de un rey. Y no te metas rápidamente bajo los placeres de la carne, bajo los placeres del deseo carnal. La palabra, proverbio, habla de eso, habla del sexo antes del matrimonio. Dice, mirando yo por la celosía de mi ventana, miré entre los jóvenes, consideré entre los jóvenes un joven falto de entendimiento, el cual salía por la casa y le salió al encuentro una mujer con atado de ramera y lo rindió con su suavidad de sus palabras y le dijo, ven, vamos a casa porque el marido se ha ido y al tiempo señalado regresará. Embriagámonos de amores, dice, y se marchó él tras ella, como va el buey al degolladero, como va la ave a ser apresurada, como se acerca el pez a ser muerta, y no sabe que una saeta traspasará su corazón, y ahí encontrará la muerte. Y lo dice, ¿por qué, hijo mío, dejarás tu fuerza en la casa del extraño? ¿Para qué vas a hacer una tontera de meterte con una jovencita, embarazarla y dejarla embarazada, y luego después tener que pagar por 20 años child support y dejar tu fuerza y tu honor quizás en la casa del extraño? Cuídate, sé sabio, agarra la palabra y se abraza la sabiduría, abraza la inteligencia, más que toda cosa guardada, guarda tu corazón, ama la inteligencia, ama la sabiduría y ella te guardará y te preservará y preservará tu pie de caer preso. Ama a Dios sobre todas las cosas, amístate con Él, haz tu paz con Dios, deja de vivir como que no, pues ¿cuál Dios? No somos unos animales, oye, no somos unos animalitos. Necesitamos amistarnos con Dios. Arregla tu relación que está quebrada con Dios. Lo que nos separa a los seres humanos de Dios es el pecado. Apártate del pecado. La ley, la palabra de Dios, métete a la palabra de Dios. Métete a la palabra, escúchala, léela. Ve a la iglesia, escucha los consejos de los que te hablan y arrímate a Dios. Busca de Dios. Más que todas las cosas, haz tu paz con Dios. Dice la palabra de Dios, ven y luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, estarán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si oyes y escuchas a aquel que te ha hablado y comerás el fruto de la tierra, mas si no oyeres y fueres rebelde, serás cortado con espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Gente que crece y dice, no, pues mi jefe es el pastor, mi papá es el diácono, o mi papá es un gran predicador, yo también voy al cielo. No. Y es que yo soy un hijo de Dios, no. Jesucristo le dijo a la gente que corría el sistema religioso en aquel tiempo, vosotros de su padre Satanás sois, porque la voluntad de Satanás queréis cumplir. Dependiendo de lo que tú estés haciendo es lo que tú eres.
De la abundancia del corazón habla la boca, y lo que hay en el corazón del hombre, tal es él, dijo Jesús. Si tú hablas pura tontera, pura mala palabra, pura cosa que no va, es lo que hay en tu corazón. Si te mantienes viendo pornografía en el teléfono y viendo cosas que no debes estar, es lo que hay en tu corazón, lo que tú eres. Dios no es ningún Dios que se sale del orden. Gente que es bien drogadicta, bien borracha, bien perdida. No, yo soy un hijo de Dios. Dios no es ningún alcohólico, no es ningún drogadicto, no es un mal hablado. Si eres hijo de Dios, te tienes que parecer a Dios. Y si no estás viviendo la vida de acuerdo como Dios quiere que la estés viviendo, tienes que hacer tu paz con Dios, tienes que acercarte con Dios. Tienes que pedirle a Dios perdón por tus pecados. Ven y luego y estemos a cuenta, dice el Señor, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si oyes y escuchas a aquel que te habla hoy, comerás el fruto de la tierra, mas si no oyeres, si fueres rebelde, serás cortado con espada, porque la boca de Dios lo ha dicho. ¿Quieres? Dice la Biblia, el que quiera ser sabio, para él lo será. Y el que sea necio, para él lo será. Si abrazas la sabiduría, tú serás beneficiado. Si abrazas la negligencia, la maldad, el pecado, va a ser para ti. Tú eres el que vas a pagar. Si escoges bien, bien te irás. Si escoges mal, mal te va a ir. Así que arrímate a Dios. Acércate a Dios. Busca de Dios. La Biblia dice, el que quiera estar limpio, límpiese más. El que quiera estar sucio, empuérquese pues más. El que quiera estar limpio, límpiese. El que quiera estar sucio, ensúciese. Que es para ti, el limpiarte es para tu bien y el apartarte es para tu mal. La Biblia dice, pongo delante de tus caminos el bien y el mal, la vida y la muerte. Y lo dice, escoge la vida para que vivas. ¿Por qué escogerías la muerte? Arrímate a Dios, amístate con Dios, acércate a Dios, abraza la sabiduría y abraza el temor de Dios. Ponte de pie, por favor. Gloria a Jesús. Cuando yo voy a la iglesia, brother, yo voy a la iglesia y le digo, Dios, háblame a mí. Si les hablas a los demás, a mí no me interesa, Señor. Pero yo quiero que me hables a mí. Háblame a mi vida. Dime a mí, dime qué es lo que me falta a mí. Háblame a mí. Yo creo que en esta tarde Dios te ha hablado a ti, si tú quieres escuchar. Y luego verá a todos que estén en sus ojos, hago un llamado. Y no me importa quién vea o quién no esté viendo. Y tampoco te debe importar a ti. Porque tu relación es entre tú y Dios. Si hubiese alguien en esta tarde que le gustaría pedirle a Jesús que entre a su corazón y que perdone sus pecados, por favor levanta tu mano, ahí donde tú estás, yo no te voy a señalar, levántala y bájala rápido y vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien? Oh, gloria a Jesús. Si hay alguien aquí que un día se apartó de Dios y quiera regresarse al Señor, por favor también levanta tu mano, queremos orar por ti. Oh, gloria a Jesús. Dios te bendiga. Hacemos la oración. Hacemos la oración y le pedimos a Dios vamos a amistarnos con Dios en esta tarde. Cierra tus ojos y repite esa oración conmigo. Si tú quieres, si tú no quieres, no lo hagas. Nadie te está forzando. Eso es entre tú y Dios solamente. Tú conoces tu vida. Tú sabes lo que estás viendo. Tú sabes lo que te estás metiendo en tu cuerpo. Tú sabes lo que estás haciendo. Nadie conoce tu vida mejor que tú y Dios. Nomás tú y Dios. This is just between you and God. Si quieres hacer esta oración, repite esa oración conmigo y dile así. Dile, Dios Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te pido perdón, Señor, por haber quebrantado tu palabra. Yo abro mi corazón en esta tarde. Yo te recibo a ti, Jesús, como mi único Salvador. Te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Renuncio a todo pecado en el nombre de Jesús. Yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo recibo ese sacrificio. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy, en esta tarde, yo soy tu hijo y he sido perdonado. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dios te bendiga y gracias por haber escuchado.